Este país se vive una excepcionalidad indecente. Muchos de ustedes me reconocen en privado que es indecente que sigan en prisión preventiva los presos políticos catalanes al tiempo que algunos trabajan para que el comisario Villarejo salga de prisión. Convirtamos ese compromiso histórico en un reconocimiento de que España tiene que ser plurinacional y que tiene que haber un Estado que compartamos todos. Convirtamos ese espíritu de la moción de censura en un nuevo estilo. Cuando hablamos de republicanismo, nosotros no necesitamos citar al gran don Manuel Azaña, al que muchos han manejado a su antojo sin respetar de verdad sus ideas. Cuando hablamos de estilo republicano, hablamos de estilo feminista. Hace falta fraternidad, pero también sororidad. Hace falta empatía, hace falta escucha. Señor presidente, los presupuestos pueden ser un punto de partida y no puede ser que nosotros los defendamos más que ustedes. El 21 tienen una oportunidad. Hablen, hablemos. Parlemos.